Bien, buenas noches, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, a los hermanos aquí presentes, a los hermanos que están también siguiéndonos por vía online en esta transmisión, que esperamos también nos ayuden a estar compartiendo. Aprovechando este tiempo, amados hermanos, para seguir aprendiendo más de la doctrina bíblica, ¿sí? Vamos a aprender el día de hoy acerca de la cristología y la neumatología. Cristología y neumatología, ¿ok? La cristología es el estudio de la segunda persona de la Trinidad. Y cuando digo segunda, por si acaso, no es rebajarle en su categoría, ¿ya? Simplemente es una expresión técnica de la doctrina. Y bueno, hablamos ahí acerca del Hijo, la persona del Hijo, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, ¿ya? Y en neumatología, la palabra neuma que viene del griego espíritus, ¿no? Ahí estudiamos la doctrina del Espíritu Santo. Muy bien. Así que vamos ahí introduciéndonos ya al tema, cada uno con su material, sus Biblias en mano. Todo listo para compartir estas importantes doctrinas. Ahora, recuerden que es una síntesis, ¿ya? Es una condensación, no es el curso completo, no es una clase exhaustiva. Solamente es lo básico, los aspectos más, digamos así, relevantes. Hemos tratado de sintetizar para poder llevar en esta hora, pues, cada una de las doctrinas de una manera sustancial. Muy bien, así que estamos esperando varios hermanos que ingresen en línea, que Dios me los bendiga. Un minuto más y estamos listos para empezar, ¿ya? Un minuto más y arrancamos con Cristología. La doctrina del Hijo de Dios. Saludos, saludos, amados hermanos que se suman ahí a la transmisión. Gracias por sus comentarios. Déjenos ahí sus impresiones, sus expectativas. Amén. Muy bien, gracias hermanos, gracias, que Dios me los bendiga. Vamos compartiendo. ¿Está bien el audio? Si está bien el audio, me confirman, por favor. Y está bien el audio, ahí déjenlo en los comentarios, si todo está bien. Cualquier detalle, ahí les estaré leyendo, ¿sí? Sí, dicen sí, audio correcto, se oye muy bien. Qué bien, tenemos buena imagen. A ver, coloco las diapositivas. Listos, entonces vamos a empezar con Cristología, ¿ya? En la tabla del contenido van a ver ustedes los cinco temas que trataremos el día de hoy. Por un lado, Jesús, el Hijo de Dios. Luego, títulos de Cristo. Luego, la deidad de Cristo. También, la humanidad de Cristo. La impecabilidad de Cristo. Esos son los cinco temas básicos que vamos a ver en esta sección, ¿ok? Vamos con la lección número uno, Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Lo que leemos en Mateo capítulo 1, verso 21, es lo siguiente: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ya? El nombre del Hijo de Dios que se encarnó es Jesús. Con estas palabras, el ángel del Señor informa a José acerca de Jesús, su nombre y también su misión, la misión más importante. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es interesante que no les dijo, él va a salvarlos del imperio romano, ¿no? O él va a salvarlos de los poderes del mundo. No, él va a salvarlos de sus pecados. Eso describe la misión
del Hijo de Dios, que fue enviado por el Padre. Bien, Jesús en griego, ojo, Jesús en griego equivale a la palabra hebrea Josué, del Antiguo Testamento en el hebreo. Josué o Joshua o también Oseas es la misma palabra que Jesús. Y quiere decir Jehová es salvación. Porque la raíz de esta palabra significa simplemente salvación. Y se le atribuye en el Antiguo Testamento la salvación a Jehová. Jehová es salvación. En el Nuevo Testamento el equivalente sería a Jesucristo. Jesús sería Salvador, básicamente, ¿no? Salvador. Describiendo así su labor de salvar a los hombres de sus pecados. Mira lo que dice Lucas, anoten Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Esa es la misión de Cristo. Encarnarse, ¿no? Y bajo el nombre de Jesús, hacer una obra de redención, salvar a los que se habían perdido. Ahora, el título Cristo, Cristo o Mesías, significa ungido, ungido. Esto designa a Jesús como el cumplimiento de las esperanzas mesiánicas. Los judíos pues tenían esto en el Antiguo Testamento, ¿no? Tenían una promesa de un redentor que los iba a libertar y establecer un reino eterno. Y entonces el ungido quiere decir aquel que fue designado por Dios, aquel que fue consagrado a esta labor. Entonces tenemos el nombre Jesús y también el nombre Cristo. Jesús, que significa Salvador, y Cristo, que significa ungido. Entonces eso forma un nombre compuesto, Jesucristo. El nombre Jesucristo significa el Mesías que vino a la tierra para salvar a la humanidad perdida. Básicamente sería el concepto, la definición de lo que involucra este nombre compuesto. El Mesías, ¿no?, que vino a la tierra para salvar a la humanidad perdida. Muy bien. Ahora pasamos a propiamente el nombre. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. La pregunta lógica que sigue a lo que hemos visto es, ¿quién es este Jesús y este Mesías? ¿No? ¿Quién es este Jesús y este Mesías? Y se han dado muchas respuestas. Algunos de los judíos pensaron que era el hijo de José y María, por ejemplo, Mateo 11:55 y Marcos 6:3. Marcos 6:3, ¿ya? Otros lo llamaron engañador en Mateo 27:63. Lo llamaron engañador. Otros pensaron que era un profeta, como en Juan capítulo 6, verso 14, cuando se le dice, ¿no? Entonces, cuando los hombres vieron la señal que Jesús había hecho, decían, verdaderamente, este es el profeta, ¿no? Este es el profeta que ha de venir al mundo. Algunos, el día de hoy, piensan que él fue solamente un hombre que vivió una vida más santa. O sea, lo ven como un hombre ideal, ¿no? Es un hombre que vivió una vida de amor, de buen ejemplo, de buena moralidad. Pero más allá de eso, no van. Jesús solamente es un hombre bueno, nada más. Alguien que nos sirve de ejemplo. Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿ya? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Jesús y qué dijeron también los apóstoles en cuanto a Jesús, que lo conocieron bastante bien? Por ejemplo, en Juan capítulo 1, verso 34, tenemos el testimonio de Juan el Bautista. Él dijo que Jesús es el Hijo de Dios. Dice, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. También Marcos 1:1. Aquí el evangelista Marcos dice que Jesús es el Hijo de Dios. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Ve? Luego también podremos ir a Mateo. Mateo 16:16 y analizamos ahí la confesión de Pedro. ¿Ya? La confesión de Pedro.
Y Pedro dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Interesante, ¿no? Es la confesión de Pedro en Mateo 16, 16. Luego podemos ir a Gálatas capítulo 4, verso 4. Y aquí vemos la declaración del apóstol Pablo, que dijo así, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El apóstol Pablo también dijo que Jesús era el Hijo de Dios. Luego tenemos Lucas 1:35. Lucas 1:35, donde dice, el ángel Gabriel, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios, ¿no? El testimonio del ángel Gabriel, que nada más él traía un mensaje de parte de Dios mismo. Así que esto es la declaración de Dios, ¿no? Que él es hijo de Dios. También en Mateo 8:29, Mateo 8:29 tenemos a los demonios. Los demonios también dijeron que Jesús era el hijo de Dios. Dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijo de Dios? Hijo de Dios. Luego también tenemos Marcos 14, 61. Jesús mismo dijo que él era el Hijo de Dios. Dice, el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Yo soy. Podemos compararlo eso con Mateo 26, 64 y Juan 10, 36. ¿Ya? Juan 10, 36. Así que, ¿qué estamos viendo ahí que Jesús no negó ser el Hijo de Dios? Hay muchos que dicen, no, Jesús nunca se presentó como el Hijo de Dios, pero es que no han leído los evangelios, ¿no? Porque Jesús sí reclamó ser el Hijo de Dios y nunca lo negó. Ahora, el testimonio culminante vino del Padre en Mateo 3:17. El Padre dijo así, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Wow. Y ahí está el testimonio del Padre, ¿no? Este es mi Hijo amado. ¿Qué más queremos? Entonces la Biblia, amados hermanos, nos dice que Jesús es el Hijo de Dios. Muy bien. Ahora, de repente tú estarás pensando, si Jesús es el Hijo de Dios y nosotros también somos hijos de Dios, entonces Jesús es un hombre como nosotros, porque nosotros también somos hijos de Dios, sí, pero hay una gran diferencia, ¿no? Nosotros somos hijos de Dios, pero Jesús es el Hijo de Dios, hay una gran diferencia ahí. Nosotros somos hijos de Dios porque por adopción. Por ejemplo, hubo un tiempo donde nosotros no éramos hijos de Dios. En Juan capítulo 1, verso 12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En primera de Juan capítulo 3, verso 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ¿no? Entonces, ¿nosotros somos hijos de Dios siempre? No. Antes no éramos hijos de Dios. Luego, cuando nos arrepentimos, escuchando el Evangelio, Dios nos adoptó como sus hijos. Pero Jesús es el Hijo de Dios eternamente. O sea, Él no es que antes no era y después fue. No, Él siempre, eternamente, es el Hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, esa, digamos así, esa relación filial entre el Padre y el Hijo sucede de manera eterna. No es que el Hijo vino a existencia en algún momento. Él coexiste con el Padre eternamente. Ayer hemos visto la teología propia y hemos visto que Dios es eterno y es preexistente, ¿no? Preexistente. Y que Él subsiste en sí mismo. No depende de otro para existir. Y hablamos de la Trinidad. El Hijo forma parte de la esencia divina. Entonces, el Hijo es Dios, así como el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, no se puede pensar al mismo tiempo que Jesús en algún momento llegó a existir. Porque si Él fue creado en algún momento, entonces no es Dios. Porque para que uno sea Dios, tiene que ser eterno. Sin principio y sin fin. Y la Biblia dice que Jesús es eterno. Ya lo veremos después, ¿ya? Ante esto también, ante la duda de algunos, pastor, pero si Jesús es el Hijo de Dios, incluso yo escuché de un testigo de Jehová que vino a mi puerta
me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y yo digo, amén, yo también creo eso. Y él me dice, no, pero Jesús no es Dios. Es el Hijo de Dios, pero no es Dios. O sea, ¿en qué sentido ellos entienden ser Hijo de Dios? Ellos lo asumen como criatura. Jesús es el Hijo de Dios porque Dios lo creó. Es el primer ser creado, dicen eso, ellos. Pero nunca la Biblia enseña que Jesucristo fue creado. Nunca. Por ejemplo, si abres tu Biblia en Miqueas capítulo 5, verso 2, va a hablar claramente del Hijo de Jesús en su forma humana. Y vamos a ver lo que dice Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice, pero tú, Belén Efrata, es el lugar de nacimiento de Jesús, recuerda. Pequeña para estar entre las familias de Judá, la tribu de Judá, la tribu por la cual vino el Salvador. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, o sea, el Rey. Y sus salidas, mira, o sea, ¿de dónde viene? ¿Dónde está su origen? Dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora, es interesante esto porque la eternidad no tiene días. Ayer definimos la eternidad como un espacio, un estado sin tiempo. No existe el tiempo en la eternidad. En la eternidad no existe días, semanas, meses o años. Pero ¿por qué dice desde los días de la eternidad? Porque es una manera retórica de hacernos entender, ¿no? De que Él estaba fuera de nuestro tiempo, más bien estaba en su propio tiempo, en el tiempo de la eternidad, aunque la eternidad no es tiempo. Pero es una manera de que los seres humanos podamos al menos comprender un poquito. Y bueno, entonces dice que Él viene desde la eternidad, o sea, antes del tiempo, antes de la creación. Y con esto va a coincidir Pablo, va a coincidir el escritor de Hebreos, va a coincidir el apóstol Juan, etcétera. Ya iremos viendo. Así que Jesús sea el Hijo de Dios no le priva de ser Dios. Lo que pasa es que están reduciéndolo a una idiosincrasia meramente humana. Porque cuando yo digo, tú eres el hijo de tal, pues ¿qué significa eso? ¿No? Que tu papá te engendró y tu mamá te dio nacimiento. Entonces a partir de ahí como que tú vienes a existencia, pero no ocurre lo mismo con Jesús. Jesús es hijo de Dios de manera eterna. Es como si él estuviese siendo engendrado del Padre de una manera eterna, sin fin, en una forma presente, continua, eternamente. Por eso se conoce a esta relación como relación filial, porque el hijo viene del Padre, pero esa situación de que viene del Padre es de manera eterna. No es que en algún momento llegó a existir o en algún momento fue creado, no. Él siempre está proviniendo del Padre. Así como cuando habla del Espíritu que proviene del Padre, eso se llama la procesión del Espíritu. El Espíritu procede del Padre de manera eterna. No es que en algún momento el Padre dijo, voy a crear a mi Espíritu. No, el Espíritu procede del Padre eternamente. Así también Jesús es Hijo de Dios eternamente. Entonces, no debes tú comparar la relación de un padre humano y su hijo, ¿no? Para tratar de entender cómo funciona la relación de Dios el Padre y el Hijo Jesús. No, más bien es al revés. ¿Cómo entendemos nosotros nuestra relación de padre e hijo? Es viendo la relación eterna que había entre el padre y el hijo. O sea, ¿por qué Dios creó al ser humano con la facultad de procrear y tener hijos? Porque él ya tenía un hijo eternamente. No es que Dios dijo, a ver, el ser humano se está reproduciendo, mira, entonces así también voy a hacer a mi hijo, o así también voy a llamar a mi hijo, ¿no? Como los seres humanos tienen hijos. No, fue al revés. Primero, ya estaba en la eternidad la relación entre el Padre y el Hijo. Y el Padre cuando creó al ser humano, ¿qué dijo? Hagámoslo a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Eso no habla del cuerpo, por favor. Algunos dicen, Dios sí tiene manos, tiene piernas, tiene ojos. ¿Por qué? Porque dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Pero ahí no está hablando del cuerpo. Ahí está hablando del aspecto espiritual y personal, ¿no? De los atributos de personalidad, como inteligencia, emociones, voluntad, conciencia, etcétera. Entonces no está hablando del cuerpo, porque Dios no tiene cuerpo. Dios no tiene forma. Pero nos hizo a su imagen y semejanza, ¿en qué sentido, no? De que la relación espiritual que Él mantenía, ¿no? Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también Él nos ha provisto con esa capacidad de relación. Así que cuando tú ves a un padre y a su hijo, estás viendo una ilustración, una figura, una representación de la relación eterna entre el Padre y el Hijo que ya existía eternamente. Entonces tengan cuidado porque hoy, hermanos, está proliferando una doctrina que dice que Jesús en algún momento fue creado. Y no viene de los testigos de Jehová,
sino, ¿sabes dónde? En los mismos evangélicos. Se está proliferando esa doctrina, ¿no? De que Jesús en algún momento fue creado. En algún momento recibió divinidad. Incluso algunos piensan que Jesús fue un ángel, que en algún momento Dios le dio divinidad para que sea Dios o el Hijo de Dios. Tales cosas deben considerarse como mentiras o herejías, ¿ya? Muy bien, entonces ante esto respondemos de la siguiente manera: poderes divinos y honores atribuidos a Jesús. Siguiente página, ¿ya? Poderes divinos y honores atribuidos a Jesús. Aunado al testimonio arriba indicado de la deidad de Cristo, se dice que él posee poderes y honores que pertenecen solo a Dios. Por ejemplo, número uno, Cristo tiene el poder para crear. Toda la Biblia atribuye el poder de crear a Dios, como dijimos el día de ayer. Cuando hablamos de la creación de Dios, hablamos de una creación ex nihilo. Esto quiere decir creación de la nada. Y viéndolo de ese punto de vista, solo Dios puede crear. El ser humano, ni Satanás, ni los ángeles, ninguna criatura puede crear. No tenemos esa facultad. ¿Ya? Si yo te dijera ahorita, imagina algo que no ha existido nunca, ¿no? Y para como para traerlo a creación, y tú haces el esfuerzo mental terrible, y te da un calambre al cerebro, porque no puedes. No puedes tú siquiera imaginar algo que nunca ha existido. Quizás te puedes imaginar cosas o seres diferentes, ¿ya? Con ojos diferentes, con aspecto diferente, pero son cosas que ya tú has visto que existen, solo que le estás dando formas diferentes. Pero crear algo que nunca ha existido, eso no lo puedes hacer. Eso solo lo puede hacer Dios. Ahora, qué interesante porque este atributo también se le adjudica a Cristo Jesús. ¿Ya? Por ejemplo, Juan capítulo 1, verso 1 al verso 3. Juan capítulo 1, verso 1 al verso 3. Y cuando tú veas este pasaje, no te centres tanto en el significado de la palabra verbo o logos, porque ahí cometemos el error nosotros, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, ¿no? Y entonces decimos ahí, bueno, aquí el verbo y los testigos dicen, ¿y qué es verbo? Y te comienza a hacer todo un mundo en el significado de la palabra verbo. Mira, no te hagas ningún problema. Incluso cuando los testigos te saquen el griego y dice, ahí dice tonteons. Entonces es un Dios, no es Dios. Y tú dile, bueno, no nos hagamos problemas. Simplemente leamos el verso 3. Y ahí está. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Una vez alguien me dijo, Colosenses 1 dice que por medio de él fueron creadas todas las cosas, pero no dice que él creó todas las cosas. Y se atrevó a refutarme así, ¿no? Cuando ya hemos dicho muchas veces que una doctrina no se construye por un solo verso, tienes que ver la corroboración textual de la Biblia, es decir, que hay varios versos y pasajes que aclaran la doctrina. En este caso, Colosenses 1, 15, 16, 17, sí dice que por medio de él fueron creadas todas las cosas, pero Juan capítulo 1, verso 3 dice que él, léanlo si quieren ustedes, que dice, todas las cosas por él fueron hechas, no hay duda de eso. Entonces, las cosas fueron creadas por medio de Cristo, sí, pero también dice que él ha creado todas las cosas. ¿Ve? Entonces no te haces ningún problema si no sabes griego, ¿ya? Si el testigo no quiere aceptar que dice Dios, sino él pone un Dios, no te hagas problema. Dile, ese un Dios dice aquí que ha creado todas las cosas. Eso significa que es creador. Y si es creador, es un atributo divino. Por lo tanto, Jesús es Dios. Se acabó. ¿Ves? ¿Por qué vas a discutir tanto? Simplemente muéstrale el pasaje bíblico. Y muchas veces en la versión de ellos es más claro todavía. O sea, si quieres evangelizar a un testigo, usa su propia versión. Te vas a quedar sorprendido, ¿ya? Bien, ya más de eso en el curso de apologética. Ahí vamos a ver, ¿ya? ¿Cómo defender la fe? Entonces, Cristo tiene poder para crear. Lo hemos visto en Juan 1, del 1 al 3. También Efesios capítulo 3, 8 al 11.
Efesios capítulo 3, verso, perdón, Efesios 3, verso 8 al 11. ¿No? Vamos a ver ahí. Efesios capítulo 3, verso 8 al 11 dice: A mí, que soy menos que el menos de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y para aclarar a todos cuál es la administración del misterio que desde la eternidad había estado escondido en Dios, mira, quien creó todas las cosas. ¿Ah? Todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las autoridades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús, nuestro Señor. Muy bien, entonces tenemos ahí la declaración de Pablo, también en Colosenses 1, 16 y 17. Colosenses 1, 16, porque en él fueron creadas todas las cosas. Dice que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Ya quedamos que acá sí dice que fue creado por medio de él, pero Juan capítulo 1, verso 3 decía que él ha creado todas las cosas. Ahora, vamos un ratito a este texto de Colosenses capítulo 1. Porque nuevamente, ¿no? Si alguien viene y dice, pero ahí no dice que él creó, ahí dice que él por medio de él se creó. Bueno, no hay problema, vamos a seguir leyendo, nada más. Vamos a seguir leyendo, ¿ya? Entonces dice así. Termina el verso 16 diciendo, todo fue creado por medio de él y para él. Ahora mira, él, ¿qué dice? Es que, ¿antes de qué? De todas las cosas. Acá dice, él antecede a todas las cosas. Así que, mira, mira. Cuando dice todas las cosas, esta palabrita en el griego denota el total del universo que se está hablando o citando. Por ejemplo, si yo dijera, todos los estudiantes de primer año, me refiero a todos sin excepción alguna. Cuando utilizo en el griego la palabra paz, significa todos de los que están siendo mencionados. Si yo digo todas las mujeres, me refiero a todas las mujeres, absolutamente a todas, sin dejar fuera a nadie. Y aquí se usa ese paz en relación al universo de las cosas creadas. Todas las cosas creadas sin dejar fuera nada. Y dice, este universo de todas las cosas creadas, ¿sí?, es posterior a Cristo. Es decir, que Cristo existía antes que el total de las cosas creadas. Eso quiere decir que Cristo no pertenece a las cosas creadas. ¿Sí me deja entender? Espero que sí, porque no quiero repetir, ¿ya? Entonces, esa es la declaración número uno, que él es antes que todas las cosas creadas. Declaración número dos, dice, y en él todas las cosas subsisten. ¡Wow! ¿Qué atributo divino se le está atribuyendo aquí a Jesús? ¿O adjudicando a Jesús? La omnipotencia. Porque tú te imaginas una criatura que sea capaz de soportar en sí mismo el peso del universo creado, de absolutamente todas las cosas subsisten en él, por supuesto que ninguna criatura lo podría hacer, solo Dios. Entonces se demuestra por dos declaraciones del siguiente verso nada más, que Jesucristo no pertenece a las cosas creadas, sino que más bien todas las cosas creadas subsisten en él. ¡Wow! Por eso, hermano, el contexto, nada más. Cuando tengas algún tipo de problema, algún tipo de debate, simplemente sigue leyendo. Ve el contexto. Nada más, ¿no? Seguimos. Entonces, Jesucristo tiene, wow, el poder de crear todo, todas las cosas. Por lo tanto, es Dios. Dos. Cristo tiene el poder de perdonar pecados. Por si te quedaba dudas, ¿no?, de su divinidad, mira este título, este oficio. El perdón de los pecados. Este es un poder exclusivo de Dios también. ¿Qué criatura puede perdonar pecados? Ninguna sola. ¿Ya? Ahora, por supuesto, esto es dentro del marco bíblico, ¿eh? Porque si tú te vas, por ejemplo, a la catequesis católica, ellos aceptan y creen que los hombres pueden perdonar pecados. Por eso, cuando tú vas a un confesionario, recibes absolución de tus pecados de parte del sacerdote. ¿No es así? Pero bíblicamente ningún hombre puede perdonar pecados.
Solamente están usando versos, o creo que solo un verso que parece decir eso, ¿no? A quien remitiere los pecados le serán remitidos, ¿no? Y a quien se los retuviere le serán retenidos. Entonces, de ahí se van. Ya ves, el hombre tiene la facultad de perdonar pecados, pero no es lo que está diciendo el contexto. El contexto lo que está diciendo es que la predicación del Evangelio va a abrir puertas de salvación a las personas. Por lo tanto, si alguien acepta el Evangelio, entonces obviamente va a recibir perdón de pecados. Pero si alguien rechaza el Evangelio, no va a recibir perdón de pecados. Y Jesucristo le dijo, si ustedes le rechazan, no le rechazan a ustedes, sino me rechazan a mí. Entonces no se refiere a un confesionario, se refiere a la predicación del Evangelio. Muy bien. Además, cuando tú viste en Hechos, cuando Pedro comenzó a predicar el Evangelio, que Pedro dijo, venga, pasen por aquí al confesionario que yo voy a estar perdonando sus pecados. ¿Cuándo? Nunca. Más bien Pedro dijo, en Cristo Jesús, y solo en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Muy bien. Eso como acotación nada más. Entonces, de Cristo sí se dice que Él puede perdonar pecados. Lucas capítulo 5, verso 20 al 25, ¿ya? Lucas capítulo 5, verso 20 al 25, dice, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a razonar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? Mira, ve. Quiere decir que en la teología hebrea no se aceptaba que los hombres puedan perdonar pecados. No se aceptaba eso. Entonces, no se puede sacar tampoco como figura el acto del sacerdote judío o hebreo cuando él ofrecía sacrificios, ¿no? Como diciendo, ¿ves? Él perdonaba. No, él no perdonaba pecados. Él era un intercesor por los pecados, que es diferente. Pero él mismo tenía que presentar un sacrificio por su propio pecado, ¿no? Entonces, los sacerdotes levíticos tampoco perdonaban pecados, ¿ya? Y por eso ellos dicen, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero Jesús, dándose cuenta de los razonamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿qué razonáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pero para que sepáis, mira, que el Hijo del Hombre, no dice los hombres, sino el Hijo del Hombre, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y dice, de inmediato se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en que estaba recostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Ahora, qué interesante, acá hay varias cosas que uno podría analizar. Estamos ante un hombre paralítico. O sea, es un caso muy, muy difícil. Y Jesús no trata directamente con su enfermedad, sino trata con su vida espiritual, su pecado. Y entonces eso demuestra una vez más que Jesús no quería ser un milagrero. El fin de él no era venir a ser milagro, sino era salvarle de sus pecados. Pero los milagros que él realizaba autentificaban que él venía de parte de Dios. Por eso cuando él sanó al ciego de nacimiento y todos le decían, tú glorifica a Dios porque este hombre es un pecador, ¿qué dijo el ciego de nacimiento? Pero si Dios no oye a los pecadores, entonces ¿cómo es que a mí me abrió los ojos? ¿Cómo puede suceder eso? Entonces los milagros ratificaban, autentificaban que él traía un mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque los judíos estaban bien, bien convencidos de que un milagro solo lo puede realizar Dios. Ahora dime tú, si alguien viene en su propio nombre hablando blasfemias, hablando mentiras, ¿Dios obraría milagros por medio de él? No. Entonces, si Jesús hacía milagros, era solamente para corroborar que su mensaje venía de Dios. ¿Sí me dejo entender? ¿No? Y bueno, entonces por eso él dijo, ah, ustedes no me creen que yo tengo potestad de perdonar pecados. Y según ellos, había dicho blasfemia, ¿sí o no? Si él ha dicho blasfemia, Dios no hubiese obrado un milagro. Pero Jesús inmediatamente manda con autoridad, el cojo se pone en pie, hay un milagro y con eso tapa la boca a todos. O sea, efectivamente Dios estaba probando que Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. ¿Y quién puede perdonar pecados, hermanos? Solo Dios. Así que esta obra y este título y este honor nos dicen que Jesús es Dios también. Número 3. Cristo es un ser digno de adoración. Cristo es un ser digno de adoración.
¿Sí? Cristo es un ser digno de adoración. Dios es el único que debe ser adorado. Sin embargo, Dios concedió este honor a Jesús, ¿no? En Juan capítulo 5, hermanos, Juan capítulo 5, versos 22 y 23. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Interesante, tú puedes comparar esto con Juan 17, cuando Jesús ora al Padre y le dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, Jesús, incluso antes de la creación, estaba sentado en la gloria con el Padre, compartiendo ahí el trono de gloria. ¿Quién podría ocupar este lugar si no solo Dios? Y bueno, una vez usé justamente estas verdades para hablar con un testigo de Jehová. Número uno. Él me decía, como Jesús fue el primer ser creado, Él ayudó al Padre a crear todas las cosas. Así le mienten a ellos, ¿no? Y entonces yo le dije, si Jesús ayudó al Padre a crear todas las cosas, tú le estás adjudicando a Jesús atributos divinos. Y me dijo, ¿pero cómo es eso? Claro, porque crear solo lo puede hacer Dios. Y para crear tienes que tener omnisciencia. Y para crear tienes que tener omnipotencia. Así que estás aceptando que Jesús es Dios. Y luego me sacó también otra cosita, ¿no? Acerca de que el Padre era adorado. Y yo le dije, mira, el Padre, o sea, Dios, Jehová, ¿puede compartir su gloria con una criatura? Y él me dijo, no, Jehová no comparte su gloria con nadie. Y le mostré los pasajes donde Jesús es adorado. Es más, el Padre llama a los ángeles a adorarle. ¿Dónde está eso? Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, verso 5. ¿Ya? Hebreos capítulo 1, versículo 5. Dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré al Padre, y él me será mi hijo, y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y otra vez utiliza la palabra paz, el universo de todo lo que se menciona. Es decir, paz, ángelos, quiere decir todos los ángeles sin excepción alguna. Si todos los ángeles sin excepción alguna tienen que adorar al Hijo, entonces el Hijo no es parte del grupo de los ángeles. Más bien, los ángeles están adorando a Él porque Él no es un ángel, no es una criatura. Y además, si Dios dice adórenle los ángeles a este primer ángel, eso sería idolatría. En la Biblia jamás se aceptó adoración a un ángel. ¿Te das cuenta? Así de sencillo se demuestra con la Biblia las verdades eternas con referente a Cristo, amados hermanos. ¿Ya? Muy bien, entonces Cristo es un ser digno de adoración. Juan capítulo 1, verso 18. Estos poderes y estos honores son de Cristo, porque Él es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, lo dijo Él, ¿no? Verso 18, dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Él, dice, el Dios único que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¡Wow! Ninguna criatura puede ver a Dios Padre. Pero si Jesucristo lo vio, eso quiere decir que Jesucristo no es una criatura. Él comparte la misma esencia divina, por lo tanto, Él puede ver al Padre. Ahora, alguno de seguro ya va a preguntar, pastor, si Jesús vio al Padre, la Biblia dice, nadie ha visto al Padre. Entonces es una contradicción, ¿no? No, cuando la Biblia dice eso, se refiere a los hombres normales, los mortales como tú y como yo. Ah, pastor, pero ya te pesqué otra contradicción, porque la Biblia dice que Moisés vio a Dios cara a cara, ¿sí o no? Entonces sí han visto. O sea, Jesús miente cuando dice que a Dios nadie le vio jamás. No, pues, cuando Jesús habla de que a Dios nadie le vio jamás, se refiere a que a su esencia gloriosa, a la inmanencia misma de Dios. Pero cuando dice que Moisés vio a Dios cara a cara, solo es una figura literaria, una retórica para explicar de que él tenía comunicación con Dios. O sea, ¿qué vio Moisés? Vio una teofanía. Ayer expliqué lo que era una teofanía, ¿no? Una teofanía es una manifestación visible o audible de
Dios. Entonces los hombres vieron las manifestaciones de Dios, pero no vieron la misma gloria de Dios. No vieron a Dios mismo, sino las manifestaciones de Dios, que por supuesto eran gloriosas, pero no era obviamente la misma gloria de Dios, ¿no? Y Pablo y Jesús y los autores del Nuevo Testamento ratifican esa verdad, de que a Dios en esa esencia gloriosa nadie le ha visto. Muy bien. Bueno, sigamos adelante con la siguiente página, lección número 2, ¿ya? Títulos que indican su posición y trabajo, o sea, la posición y el trabajo de Cristo Jesús. Títulos que indican su posición y trabajo. En primer lugar, Jesús nuestro Salvador. Jesús nuestro Salvador. El diccionario define Salvador como alguien que salva. Y por antonomasia, Jesucristo, ¿no?, es el Salvador. Esta fase de la vida de Jesús es quizá la que más brilla de todas, ¿no? Jesús como Salvador. Ojo, que si Jesús es nuestro Salvador, entonces nosotros no somos nuestros propios salvadores. O tú te salvas a ti mismo o te salva Jesús. Pero no se pueden ambas cosas. Esto lo digo porque hay muchos que piensan así, ¿no? Ya está bien, Jesús murió, pero ahora yo tengo que salvarme a mí mismo. Quizás no lo digan en esos términos, pero ¿qué dice? Tengo que perseverar, ¿no? Tengo que ser fiel hasta la muerte. Tengo que venir a todos los cultos, ayunos, vigilias, etcétera, etcétera, a ver si logro guardar mi salvación. ¿Qué están diciendo? Yo me salvo a mí mismo, ¿no? Entonces, ¿dónde queda Cristo? Pablo dijo, si por la ley fuese la justicia, si por mi propia obra fuese la justicia, por demás murió Cristo. ¿Para qué Cristo va a venir a morir si al fin y al cabo cada uno tiene que salvarse por sí mismo? No tiene ningún sentido. Así que si Jesús es nuestro Salvador, nosotros no podemos ser nuestros propios salvadores, ¿ya? Así que si te das cuenta, muchas veces desconocemos o no entendemos la doctrina de salvación. ¿Sabes por qué? Porque no conocemos bien el carácter de Jesucristo y de su obra. Si no conocemos bien todo lo concerniente a Cristo, no vamos a entender nada la salvación, ¿ya? Bien, ahora, Romanos capítulo 5, verso 6 al 8, dice que cuando el hombre era aún débil e incapaz de salvarse a sí mismo, cuando era un pecador que no merecía salvación, Cristo murió para salvarles por gracia y el amor de Dios. Luego, Primera de Pedro 1, 18 al 19, Primera de Pedro 1, 18 al 19, dice que el hombre fue redimido, comprado y rescatado de la esclavitud, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, ¿cómo Jesucristo es nuestro Salvador? ¿Sabes cómo? Con un precio que Él paga, un precio justo. Lo que pasa es que se toma la figura de la cultura de su momento. Sabes que en esa época había mucha esclavitud. Y los esclavos literalmente se vendían en los mercados. El mercado en griego es agora. Agora. Si te compras una tarjeta agora, ¿qué estás diciendo? Soy esclavo. Esclavo del sistema, ¿no? Esclavo. Así que devuelve tu tarjeta, por favor. ¿Ya? Entonces, agora era el mercado de esclavos. Uno iba ahí y pues decía, a ver, quiero este esclavito, a ver, me parece así como Juancito, está fuerte este esclavo. Muy bien, lo quiero para los trabajos duros. ¿No? Entonces, a ver, este hombre Jorge, no, este parece filósofo, lo quiero para enseñar a mis niños, para que sean sus ayos, ¿no? Sus guayos. Muy bien, entonces uno iba y escogía a los esclavos que más le gustaba. A ver, revisaba su diente. ¿Tiene todos los dientes? Ah, bien, vale, ¿no? Si estabas desmolado, no valía mucho, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver su talla, si es fuerte, si sabe hablar otras lenguas. Tú escogías y todos los esclavos pues no tenían el mismo precio, tenían diferentes precios. Entonces tú comprabas y a veces se subastaban también en el agora. A ver, ¿quién da más por este, no? Y se subastaban los esclavos. Y bueno, justamente, exagora es la palabra que se utiliza para redención. Exagora quiere decir sacar del mercado. ¿Y cómo uno hacía exagora? Pues pagando el precio por el esclavo. Hay una palabra entonces que se llama exagora, que es yo voy y pago el precio por el esclavo que yo quiero tomar. Hay otra palabra que se conoce como exagorazo. Esta palabra quiere decir que yo voy a pagar el precio por el esclavo, pero lo voy a romper sus cadenas y de alguna manera él va a seguirme, va a servirme. Pero hay otra palabrita diferente que se utiliza para redención, que es lutro. Esta palabrita en el griego denota alguien que
paga tu precio, paga el precio por el esclavo, pero lo saca fuera de la ciudad, rompe sus cadenas y lo deja libre. Eso es lutro. Y eso es la palabrita que más se usa en la Biblia cuando quiere ejemplificar la redención que Cristo hizo por nosotros. Él pagó y nos dejó completamente libres. Por eso dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque ¿qué libertad era sacarte del mercado para que seas mi esclavo? Cristo te saca, pero rompe tus cadenas y te deja libre, verdaderamente libre. Eso era la verdadera libertad. ¿Te das cuenta? Y eso lo hacía solamente un hombre, pues no solo rico, ¿no? De posición, sino también noble. Solo un noble pagaba para liberar completamente a una persona. Jesucristo es ese Salvador, el que pagó y nos rompió las cadenas. Nosotros le servimos a Él, ¿por qué? Por amor, por gratitud, ¿no? Pero Cristo no está pisoteándonos. Entonces, la esclavitud o el servicio que ofrecemos a Cristo es un servicio de correspondencia. ¿Ya? Bien, entonces Jesús es nuestro Salvador. También puedes anotar Tito capítulo 3, versos 5 y versos 6. Muchas religiones presentan a Cristo como el Salvador. Esto es interesante. Pero eso más parece un cliché que una doctrina. Dicen que Jesucristo es el Salvador, pero a la hora que tú preguntas o eres enseñado en cómo te tienes que salvar, ellos dicen, bueno, haciendo muchas cosas. Guardando los sacramentos, ¿no? Cumpliendo las ordenanzas, los rituales, la ley, ¿no? Y entonces tienes que hacer muchas cosas. Y como te dije, al final yo tengo que salvarme por mí mismo. Justo hace poco estaba viendo un post que colocaron en un grupo bastante recurrente allá en Facebook, y decía, ¿qué tienes que hacer para ser salvo? Número uno, oír el Evangelio. Y dije, ah, muy bien. Luego decía, creer el Evangelio. Y dije, ah, muy bien, está bueno este post. Luego, tres, arrepentirse. Ah, bueno, está bien, si ha creído tiene que arrepentirse, ¿no? Y cuatro, bautícese. Yo, como que bautice. Bautícese para limpieza de sus pecados, todavía, bueno, para lavar sus pecados. No, acá ya se está desviando este hombre, ¿no? Y después dijo, y persevere hasta el fin, y si llegas, pues puedes alcanzar la salvación. Yo dije, oye, qué buena noticia es esa, ¿no? O sea, al final es sálvese quien pueda. Eso no es para nada una buena noticia. Han tergiversado el Evangelio. Y lo terrible era que lo hacía citando versículos de la Biblia. Por supuesto, sacados totalmente de contexto, ¿no? Hermanos, para salvarnos no tenemos que hacer absolutamente nada, solamente confiar en la obra de Jesucristo. Él y su obra es suficiente para nuestra salvación. Entonces, dice Pablo en Tito 3, verso 5, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Verso 6. Que Él derramó sobre nosotros abundantemente, mira, por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Esto dile a aquellos que quieren guardar la ley, como los sabatistas, ¿no? No, es que cuando habla de la ley que fue abrogada, esa es la ley ceremonial, pero la ley moral continúa y tú tienes que guardarla, ¿no? Ahora, qué interesante, porque cada vez que tú vas a citarle versos de la ley, que claramente la Biblia dice que no te salvas, no te justificas por guardar la ley, ellos siempre se toman, ahí dice la ley de Moisés, ahí dice la ley ceremonial, no habla de la ley moral. Bueno, qué interesante este versículo, porque acá dice, no por obras de qué, no dice de la ley, sino obras de qué, de justicia, o sea, obras morales. Ya está, suficiente, como dije, no te pelees mucho, simplemente cita los pasajes que son tan claros. Obra de justicia es obra moral, pues. Y nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, ¿te das cuenta? Ahí ya no está hablando de guardar la ley, sino de obras buenas, obras morales. No te salvas por eso, sino por su misericordia, por su gracia, por Jesucristo nuestro Salvador. Luego, otro título de Jesús, Jesús nuestro Señor. Jesús nuestro Señor. Ningún término es más expresivo en cuanto a la fe de los primeros cristianos que el término Señor.
Pedro proclamó en el día de Pentecostés que los judíos habían crucificado a Jesús, pero que Dios le había hecho Señor y Cristo. Eso está en Hechos 2.36. Hechos 2.36. También en Hechos 10.36, Pedro dice que Él es Señor de todos. ¿Ya? Él es Señor de todos. Pablo declara que nosotros confesamos con la boca a Jesús como el Señor. Romanos 10.9. El creyente confiesa a Jesús como su Salvador, como su Mesías o Cristo y especialmente como su Señor. ¿Qué significa la palabra Señor? Ayer lo dije. Adonai era en el hebreo y en el griego era Kurios. ¿Qué significa Señor? Amo. Amo, no de te amo, sino amo, dueño, el jefe supremo, ¿ya? El soberano, amo. Entonces, alguien tenía un esclavo y el que poseía ese esclavo era el amo de ese esclavo. Y nosotros cuando morimos a la ley, cuando morimos, ¿no?, a todo lo que nos condenaba, dice, resucitamos para ser de otro, o sea, de un Señor. Ahora somos de Cristo. Por lo tanto, Él es nuestro Señor, nuestro amo. Por lo tanto, en la Biblia, lo que más se resalta en cuanto a la actitud al amo es la obediencia. Porque si alguien era amo, él mandaba, ¿y qué tenía que hacer el esclavo? Obedecer. Entonces Jesús pregunta, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Interesante, ¿no? O sea, si Él es Señor, hay que obedecer, pues. Porque Él es el amo. ¿Ok? Ahora, la expresión Señor indica la soberanía de Cristo sobre sus seguidores. Por ejemplo, la iglesia en Colosenses 1.18. Dice, y además, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente o tenga la preeminencia, ¿verdad? El primer lugar. Él esté ante todo, el soberano, el Señor. ¿Sí? Así que hay que reconocer el señorío también de Cristo. Luego, Jesús nuestro mediador. Jesús nuestro mediador. La palabra mediador sugiere a uno que está entre dos partes. Eso es un mediador, ¿no? Acá hay uno, acá hay otro, y el mediador está en el centro, mediando entre las dos partes, ¿ok? Esto implica que estas partes están peleadas o difieren una de la otra. Y este mediador se está esforzando por traerlas a una armonía o acuerdo. Las escrituras enseñan que cuando el hombre está en pecado, está enemistado con Dios, alejado de él, sin esperanza. Éramos, dice, enemigos de Dios. O sea, le estamos dando la espalda al Creador. Ahora, esta palabra mediador solo se puede atribuir a Cristo Jesús. Y no debemos nosotros confundirla con intercesión, como hacen los católicos, ¿no? Los católicos dicen, Jesucristo no es el único mediador. También hay otros mediadores como María y los santos. Y cuando tú tratas de sacarle y decirle, pues no, que en la Biblia solo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, pues ellos van a responder, ¿acaso tú no oras por otros parientes o personas, no intercedes por ellos? Así María intercede también por los demás, los santos también interceden por los demás. Pero, ojo, aquí el tipo de intercesión que se habla de Cristo Jesús es aquel que propicia la reconciliación entre las dos partes que estaban enemistadas, entre Dios y el pecador. En ese sentido, ningún ser humano, nadie puede hacer esa labor de mediador. En primer lugar, porque la Biblia establece que para que alguien sea mediador, tiene que haber derramado, ¿qué? Sangre. Y además, esa sangre tiene que haber sido perfecta. Cristo es el único ser humano que cumple ese requisito, ¿ya? Y Cristo, y solo Cristo, es el medio para reconciliar al mundo con el Padre, ¿sí? No hay nadie más ahí. Y la labor de intercesión que hacemos nosotros los creyentes no es para mediar entre Dios y los hombres, sino es para simplemente proclamar o de alguna manera pedirle a Dios que los hombres reciban el mensaje de salvación. Porque a través del mensaje ellos llegarán a quién, a Cristo, y Cristo será su mediador ante Dios. Así que no hay que confundir, hermanos, la mediación con la intercesión. Tú, por ejemplo, te pasas 30 años orando por
tu padre, por tu madre, por un hijo, qué sé yo. ¿La oración que tú hagas por esa persona lo va a salvar? No, no lo va a salvar. No lo va a salvar. Ya, si esa persona no cree y no se arrepiente ante el Evangelio, no va a ser salvo, por mucho que hayas intercedido. En cambio, la mediación de Cristo sí posibilita la salvación de aquel que dice se acerca a Dios por la fe. Entonces, solo Cristo puede hacer esta labor de mediador entre Dios y los hombres. Y con esto vamos a ver tres más. Y le hemos puesto por título ahí el triple oficio de Cristo, ¿ya? El triple oficio de Cristo. Hay un profeta en el Antiguo Testamento que había ejercido triple oficio. ¿Quién fue? Samuel. Samuel fue profeta, fue sacerdote y fue juez, tipificando a Jesucristo. Cristo tiene también triple oficio. En primer lugar, Jesús como nuestro profeta. Cuando la obra de Jesús en vista o es vista en su concepto más amplio, se divide generalmente en tres oficios que él ejerce, ¿no? Profeta, sacerdote y rey. En el Antiguo Testamento, un profeta era uno que hablaba por Dios. Amós dijo que él no era profeta por capacitación o hijo de alguno, sino que era pastor o boyero y recogía higos silvestres. ¿Por qué? Porque en esta época uno se podía ser profeta porque estaba en la escuela de profetas. O sea, pastor, había seminarios, ¿ya? Y ahí uno se instruía para ser profeta. Por eso decían hijos de los profetas, porque uno recibía toda esa instrucción y preparación para ser un profeta. Pero habían otros profetas que no habían llevado esa preparación, pero sin embargo fueron llamados por Dios. En este caso, Amós es uno de, él dijo, soy boyero, que era un boyero, que el que recogía, ¿ya? Que el que trabajaba, recogiendo, por ejemplo, higos silvestres. Dice Amós 7, 14 al 16, Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues oye palabra de Jehová. Entonces los profetas iban hablando el mensaje de Dios para el tiempo y necesidad presentes. Iban prediciendo también eventos futuros, ¿ya? Los profetas entonces hablaban para el tiempo presente. ¿Ok? Ahora, el Antiguo Testamento señala sin error a un gran profeta que iba a ser el revelador de Dios en la tierra. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Deuteronomio 18, verso 15. Dice, Jehová tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos. A él escucharéis. Y ahí está Moisés hablando del profeta como él que había de venir. Moisés reveló entonces, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, ¿no? Y luego Pedro nos relata que este profeta es Jesús en Hechos capítulo 3, verso 19 al 26. Ahí Pedro habla de Jesús como ese profeta que había de venir, que los judíos tanto habían esperado y que ya se había manifestado, ¿no? Hechos 3, 19 al 26. También Hebreos 1:1 y también el verso 2 dice que Dios ha hablado en otros tiempos comunicando su mensaje al hombre de muchas maneras, ¿no? A través de los profetas, pero en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Es interesante aquí, entonces, a examinar a Jesús como el profeta de Dios, pero no es un profeta más. En el griego no dice nos ha hablado por el Hijo o por medio del Hijo, sino dice nos ha hablado en Hijo. Esto quiere decir que Jesús no es el mensajero como los profetas, ¿no? Que traían un mensaje, sino que él mismo es el mensaje en carne. Él es el mensaje que anunciaban los profetas. Se cumple en su persona. Ahora, como profeta, Jesús habló con autoridad para que la gente conociese que él hablaba por Dios. Por ejemplo, en Mateo 7, 28, 29. Mateo 7, 28, 29. Dice, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Puedes anotar también Marcos 12:37 y Juan 7:46.
Y a través de estos versos entendemos que Jesús quería que todos comprendiesen bien su mensaje. Así que hablaba de una manera sencilla y clara. Bien, y después vamos a ver a Jesús como nuestro rey. Perdón, nuestro sumo sacerdote, ¿no? Jesús como nuestro sumo sacerdote. Un sacerdote era un ministro o líder en cualquier religión. ¿Ya? En Hechos 14:13 dice ahí, entonces el sacerdote del templo de Zeus, porque sacerdotes no solamente tenían los judíos, también los paganos tenían sacerdotes. ¿Ya? En Mateo 8:4 dice, ¿no? Mira, no le digas a nadie, pero ve, muéstrate al sacerdote. Esto habla del sacerdote según lo establecido por Dios. El sumo sacerdote era el guía de los sacerdotes, o sea, el líder. Entre todos los sacerdotes había un líder principal. A él se le conocía como el sumo sacerdote. En el libro a los Hebreos, Jesús es mencionado 10 veces como el gran sumo sacerdote. Interesante, ¿no? Él es el verdadero sumo sacerdote, del cual Aarón era solo un tipo, o sea, una figura, una representación. Ahora, lo interesante es que se dice que los creyentes somos todos sacerdotes, 1 Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que los que hemos creído, venimos a ser sacerdotes. ¿Por qué? Pastor, ¿dónde está mi sotana, mi mitra? ¿Dónde están mis piedras ahí? Quiero mi urín, mi tumín. No, no ese tipo de sacerdote de oficio, sino un sacerdote en el sentido espiritual. ¿Y por qué se nos llama sacerdotes? Porque ministramos a Dios, o sea, servimos a Dios y comunicamos a los hombres el mensaje de Dios. En ese sentido, todos somos sacerdotes. Ojo, no solo el pastor. La figura del sacerdote del Antiguo Testamento se cumple en todos los creyentes, no solo en el pastor. Tengan cuidado, que a veces se piensa que el sacerdote es el, perdón, el pastor es el sacerdote ungido por Dios. Por eso dicen de los pastores, no todo que sale ungido, dice, ¿no? Una terrible enseñanza el día de hoy. Y por eso los pastores, ¿qué hacen? Reclaman para sí los diezmos, las primicias, ¿no? Los votos, todo. Traigan para aquí, porque yo soy el sacerdote acá. No, señor. Todos los creyentes, todos, sin excepción alguna, somos los sacerdotes de Dios. ¿Sí me hago entender? Muy bien. Y ahora sí, Jesús es comisionado como sumo sacerdote, lo vas a ver en Hebreos 5, del 4 al 6. Él no se hizo a sí mismo, sino Dios que lo llamó y lo estableció. Hebreos 5, 4 al 6, Jesús es comisionado como sumo sacerdote. 2, también vas a ver su preparación. La preparación o entrenamiento de Jesús para ser nuestro sacerdote empezó cuando Él dejó las glorias del cielo y vino a la tierra para ser uno de los que Él iba a representar. Filipenses 2, del 5 al 8. También Hebreos 2, 14 revela que Jesús fue participante en carne y sangre, de la misma forma que nosotros. Y luego en Hebreos 4, 15 vemos ahí su preparación continúa cuando es tentado en todo lo que nosotros somos tentados. Y aún Él sigue sin pecado. Él se identificó con el pecador, no participando de su pecado. Luego, su ofrenda. Dice el escritor de Hebreos que el sacerdote tiene que presentar algo. Cristo también presentó la ofrenda de sí mismo, su cuerpo y su sangre. Hebreos 9, 11 y 12. Hebreos 9, 11 y 12. Muy bien. Y así el sacerdote entraba en un tabernáculo, Jesús también ingresó en el tabernáculo de los cielos, Hebreos 9, 24. Jesús ingresó en el tabernáculo en los cielos, ¿ya? Hebreos 9, 24. El altar no fue un altar de bronce, de oro, sino fue en el monte del Gólgota. Y su ofrenda no fue la sangre de los machos cabríos ni de becerros, sino su preciosa sangre. Dice 1 Pedro 1:19.
Primera de Pedro 1:19. Él es el sacrificio y al mismo tiempo el que sacrifica. Juan capítulo 10, 17 y 18. Él es el sacerdote que ministra el sacrificio y él mismo es la ofrenda que es traída por el sacerdote. Bien. Luego pasemos a ver a Jesús nuestro Rey. En primer lugar, Jesús predicho para ser rey. Jeremías capítulo 23, verso 5. El tercer gran oficio de Cristo es rey y fue profetizado por Jeremías. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en el que levantaré a David, renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Puedes compararlo con Zacarías capítulo 6, verso 13, donde dice, él edificará el templo de Jehová, tendrá gloria, se sentará en su trono y gobernará. Habrá un sacerdote junto a su trono y habrá consejo de paz entre ambos. Ahora, cuando dice aquí en Jeremías, se levantará David, renuevo justo, no se refiere que David, el personaje de la Biblia, el rey David, va a resucitar y sentarse en el trono. Algunos tienen esa postura, pero es algo equivocado. Cuando dice se levantará David, se está tomando a David como un tipo, porque de la descendencia de David, y un título para el Mesías era justamente hijo de David. Y a David se le prometió en el pacto davídico, de tu descendencia se sentará uno en el trono para siempre. No le dijo tú resucitarás y te sentarás en el trono. No, sino de tu descendencia uno se levantará y se sentará en tu trono para siempre. Entonces no se refiere a David, se refiere a quién, a Cristo Jesús. Cristo es el que se sentará en el trono, en el reino, cuando Él venga para establecer el reino milenial o el reino mesiánico. ¿Ya? Muy bien, y así pasamos, hermanos, a la lección número 3. La Deidad de Cristo. ¿Ya? La Deidad de Cristo. Espero que estén bien, estén entendiendo todos los detalles. Vamos a ir viendo el aspecto de Jesús. Jesucristo, ¿ya? Como el Hijo de Dios. Vamos a ver su deidad o divinidad. ¿Qué significa la deidad de Cristo? Deidad quiere decir divinidad o simplemente decir que un ser es Dios. ¿Ya? Entonces dice divinidad, deidad, que es Dios. Ahora, la fe en la deidad de Cristo es necesaria para ser un cristiano, o sea, es necesaria para la salvación. Por lo tanto, es una parte esencial del Evangelio de Cristo, del Nuevo Testamento. Sin embargo, en todos los siglos, la iglesia se ha visto obligada a vérselas con personas que dicen ser cristianas, mientras que al mismo tiempo niegan o distorsionan la deidad de Cristo. Así que tengan bastante cuidado, hermanos, que muchos el día de hoy están creyendo ser cristianos y al mismo tiempo no creen que Jesús sea Dios. No solamente en las sectas ya conocidas, ¿no?, como los Testigos de Jehová, por ejemplo, sino también ahora en círculos evangélicos. Círculos evangélicos, lo tenemos que decir. La mayoría de tendencia pentecostal ya están enseñando que Jesús no es Dios. Casi el mismo cuento que los testigos, ¿no? Dice, Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Así que mucho cuidado, amados hermanos, con estas tendencias que están saliendo el día de hoy. Justo alguien me preguntó, pastor, y a ellos, aunque no creen así en la Trinidad como nosotros creemos, pero van a la iglesia, cargan una Biblia, salen a... ¿No podemos hacer ministerio con ellos? Ya, no tocar ese punto, pero hacer alianza para el evangelismo, por ejemplo, y yo le dije rotundamente, no se puede.
Creer en estas doctrinas que estamos dictando, hermanos, en esta semana de cursos es fundamental para la salvación. Entonces, es fundamental también para la conformación de la iglesia en el cuerpo de Cristo. De manera que si hay una persona o un grupo que no confiese esta verdad, no puede ser nuestro hermano. No es nuestro hermano. No es parte de la iglesia. Está perdido todavía en sus pecados. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Evangelizarle. Mostrarle a Cristo, mostrarle estas verdades sublimes de la palabra de Dios. Y si lo cree y se arrepiente, muy bien, entonces ahora sí viene a ser mi hermano. Así que tener bastante cuidado. Crisis heréticas. En la historia de la Iglesia ha habido 4 siglos en los que la confesión de la deidad de Cristo fue un asunto espinoso y crucial dentro de la Iglesia. Luego fueron los siglos IV, V, también el XIX y XX, ¿ya? Como estamos viviendo durante uno de los siglos en que la herejía arremete contra la Iglesia, es urgente entonces que resguardemos la confesión de la palabra de Dios en referente a la deidad de Jesucristo. Ante esto tenemos las declaraciones bíblicas, hermanos, de nuestra fe con relación a Jesucristo y su divinidad, ¿ya? Y es la siguiente, por ejemplo, primera declaración. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, es una en sustancia con Dios el Padre. Es decir, el ser de Cristo es el ser de Dios. No es sólo semejante a la deidad, sino que es la deidad. Pastor, y eso aplica aun cuando Él tomó forma humana. Porque algunos piensan que cuando Jesús se encarnó, Él abandonó sus atributos divinos. Y se basan, por ejemplo, en Filipenses 2:7, que dice, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Entonces, esa palabra despojó en el griego significa kenosis, es la palabra que significa vacío o vaciamiento. Entonces es como si dijera Cristo se vació a sí mismo o se vació de sí mismo. Wow. Entonces ellos interpretan, se vació de sus atributos divinos, o sea, dejó de ser Dios para pasar a ser completamente hombre. Y encima dice, si él hubiera sido Dios, no pudiera ser tentado porque Dios no puede ser tentado. Entonces la tentación que recibió de parte de Satanás fue una farsa porque era Dios. En cambio, si es una tentación verdadera, él dejó de ser Dios y era hombre. Así que por eso pudo ser tentado. Herejías, amados hermanos, no se conforman a la sana doctrina. Jesucristo no es un ser humano que en algún momento dejó de ser Dios. Él, aún en su forma corpórea, se continuó siendo Dios. Pablo lo dice en Colosenses. ¿Recuerdan? Creo que es el Colosenses 2:9. ¿Ya? Lo buscan. Donde dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud. ¿Qué significa plenitud? Todo. Y él dice toda la plenitud, o sea, toda la totalidad de la deidad. Interesante. Todo eso habita en Cristo corporalmente. Es decir, aun cuando él era hombre, no dejó de ser Dios. Vamos a ver otra declaración. Otra declaración. Jesús era verdadero hombre y verdadero Dios. Las dos naturalezas de Dios, su humanidad y su divinidad, eran sin confusión, sin mutación, sin división y sin separación. Las dos naturalezas que están en Cristo Jesús habitan en Él sin oponerse la una con la otra, ni tampoco mezclarse. Las dos naturalezas subsisten en Cristo, por eso Él es completamente Dios y completamente hombre. No es mitad Dios ni mitad hombre, es completamente Dios, completamente hombre. Luego, el Nuevo Testamento afirma la deidad de Cristo. Por ejemplo, vamos a ver cómo se le atribuye a Jesús términos y títulos que son claramente divinos. En Filipenses 2, 9 al 11, Dios le otorga el título preeminente, divino de Señor. Filipenses 2, 9 al 11. Luego, en Marcos 2, 28, como hijo del hombre, Jesús dice ser el Señor del día de reposo.
Marcos 2:28. También en Marcos 2:1 al 12, de tener autoridad para perdonar pecados. Luego en Santiago 2:1 se lo llama el Señor de la Gloria, Santiago 2:1. También en la secta adoración de Tomás, Tomás confiesa, Señor mío y Dios mío, en Juan 20:28. Incluso se postra ante él, ¿no? Lo adora. Qué interesante, podemos ver Apocalipsis 22:8-9, donde se habla de Jesucristo también, ¿no? Y se le presenta también como Dios, ¿ya? Y ahí está, Colosenses 1:19 era, Colosenses 1:19, donde Pablo dice que en él habita toda la plenitud de la deidad o divinidad. Colosenses 1:19. Colosenses 1:19. El 2:9 creo que era, vosotros estáis completos en él. Bien. Siguiente, lección número 4. La humanidad de Cristo. La humanidad de... A propósito, en nuestro canal de YouTube Argumentos Bíblicos tenemos una doctrina, una serie de doctrina completa de Jesucristo, de Cristología, por si acaso. Ya, si quieren ver todo esto más a fondo, más al detalle, tenemos ahí muchos videos de Cristología, de teología propia y de Cristología. Canal Argumentos Bíblicos en YouTube. Siempre deben ir a la lista de reproducciones, ¿ok? Bien, la humanidad de Cristo. Jesús tuvo una naturaleza humana verdadera que estaba perfectamente unida a su naturaleza divina. Así que Dios el Hijo haya tomado sobre sí mismo una naturaleza humana real es una doctrina crucial del cristianismo histórico. ¿Ya? Es una doctrina crucial del cristianismo histórico. Que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Ojo, Juan defiende esta verdad en Primera de Juan. Primera de Juan habla de la humanidad de Cristo. Pues dice, aquel que confiese en Jesucristo ha venido en carne. Habla de su humanidad. Muy bien. Y dice, esta naturaleza humana y la divina de Cristo están unidas sin confusión, sin mutación, sin división y sin separación. Cada naturaleza conservando sus propios atributos. He ahí la respuesta de por qué Jesús, siendo Dios, al mismo tiempo también se cansaba, dormía, tenía hambre, tenía sed. ¿Por qué? Porque conservaba su naturaleza humana también. ¿Ok? A ver, algunos también dicen, Jesucristo no pudo ser Dios, ¿por qué? Porque murió y Dios no puede morir. ¿Pero en qué sentido están entendiendo la muerte? Están entendiendo la muerte como dejar de existir. Pero la muerte no es dejar de existir. La muerte solamente es una separación del alma y el cuerpo. Y la Biblia dice que el alma de Cristo estuvo en el Hades, ¿sí o no? En Hechos capítulo 2. Y que ahí volvió su cuerpo, o sea, resucitó. Entonces Jesucristo no dejó de existir. Por lo tanto, la muerte de Cristo solamente nos dice que Él salió de su cuerpo espiritualmente. Y su cuerpo quedó inerte, pero luego volvió a su cuerpo. ¿Ok? Herejías contra la humanidad. No, antes de eso, la unión hipostática es bíblica. El término unión hipostática se refiere a que Cristo tiene dos naturalezas en sí mismo. La humana y la divina, ¿ya? La verdadera humanidad de Jesús ha sido atacada principalmente en dos formas. Y vamos a ver ahora esto con las herejías, ¿ya? Las herejías, por ejemplo, del docetismo. El docetismo enseñaba que Jesús no había tenido un cuerpo físico real, ni una verdadera naturaleza. Y contra esa doctrina prácticamente escribe el apóstol Juan. Porque ellos decían que Jesús solo tenía apariencia de hombre sin ser hombre. Interesante. Ahora, si Jesús no fue hombre, no tuvo muerte, no tuvo derramamiento de sangre, no hay redención por nuestros pecados. Interesante, ¿no? Otra herejía es la herejía monofisita. Monofisita, ¿sí? Según esta herejía, Jesús no tenía dos naturalezas, sino solo una. Y esta naturaleza singular no era ni verdaderamente divina ni verdaderamente humana, sino una mezcla de ambas. Eso también es una herejía. Algunos que enseñaban que la naturaleza divina y la humana se mezclaron para dar a luz una tercera naturaleza, que no era ni divina ni humana. Eso es una herejía también. ¿Ya? Bien.
Ahora, debemos distinguir entre las dos naturalezas de Jesús sin separarlas. Cuando Jesús tiene hambre, por ejemplo, vemos una manifestación de la naturaleza humana, no de la divina. Lo que se dice de la naturaleza divina o la naturaleza humana puede ser afirmado sobre la persona. Por ejemplo, en la cruz Cristo, el Dios hombre, murió. Esto, sin embargo, no significa decir que Dios pereció en la cruz. Por supuesto que no. Aunque las dos naturalezas permanecen unidas después de la ascensión de Cristo. Muy bien. Ahora, la identificación humana de Cristo. La humanidad de Cristo fue como la nuestra. Se hizo hombre por nuestra causa. Compartió nuestra situación para actuar como nuestro Redentor. Se convirtió en nuestro sustituto, tomando sobre sí mismo nuestros pecados y sufriendo en nuestro lugar. También se convirtió en nuestro defensor, cumpliendo con la ley de Dios en nuestro lugar también. ¿Sí? Entonces Cristo se identificó con la humanidad. He ahí la razón del bautismo. Muchos se preguntan, pastor, si Cristo no pecó, ¿por qué se bautizó? Muchos están enseñando incluso que Cristo se bautizó porque también había pecado. Incluso. Interesante. No, Cristo no se bautiza porque tenía pecado. Juan mismo dice, ¿no? Tú no tienes que ser bautizado por mí, sino yo por ti. O sea, no había razón para que Cristo se bautice, porque él no había pecado. ¿Pero por qué se bautizó? Porque Jesús estaba identificándose con la humanidad pecadora. Lo mismo que hacía el sumo sacerdote en el antiguo pacto. Cuando se iba a ofrecer un sacrificio, ¿qué hacía el pecador? Ponía la mano sobre la cabeza del animal. Simbólicamente se traspasaban los pecados del pecador al animal. Luego el animal moría por el pecador y entonces el pecado era expiado. Esto está pasando también en el bautismo. Simbólicamente Jesús está, como es como si ese pecador estuviese poniendo la mano sobre él. Entonces simbólicamente él está identificándose con el pecado de la humanidad. Luego él iba a ir a la cruz a morir. Dice, y Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. A esto se conoce como imputación, ¿ya? En la doctrina bíblica. Cristo se identificó entonces. Luego, las limitaciones humanas. Ahora, aquí tengan cuidado, algunos pastores están dando herejías, ¿no? ¿Cómo que Cristo tuvo limitaciones? Eso pasa porque a veces concebimos a Jesús simplemente como Dios. Pero recuerda que Jesús también fue hombre. Así que tuvo limitaciones, ¿sí o no? Sí, ¿en qué sentido? Por ejemplo, como un ser humano, Jesús estaba restringido por el tiempo y el espacio. Como cualquier otro ser humano, no podía estar en más de un lugar al mismo tiempo. Transpiró, tuvo hambre, lloró, soportó el dolor, ¿ya? Y era mortal, obviamente. En su aspecto humano, Cristo estaba limitado a todo lo que involucra la naturaleza humana. Por eso cuando él estaba en el camino, dice, caminando mucho, dice, cansado del camino, vino. Cansado del camino y tuvo hambre. O sea, estaba también limitado por las debilidades humanas. Y no nos referimos a pecado, sino a las limitaciones del ser humano. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, con eso pasamos a la última lección, la impecabilidad de Cristo. Me hubiese encantado hablar de la subordinación, es un tema bastante interesante, que en el cual hacen bastante preguntas, pero lo dejaremos ya para el segundo ciclo de ITER, ¿ya? Que va a ser a partir de agosto. La no pecaminosidad o la impecabilidad de Cristo. ¿Qué enseña esto? Que Cristo es impecable. ¿Y a qué nos referimos con impecable? ¿Que era limpio, pastor? No. O sea, impecable significa sin pecado. Y no solo sin pecado, sino que no puede pecar. Porque si tú dices que él era pecable, estás diciendo que él podía pecar, pero no pecó. La verdad es que él no pecó y no podía pecar. Eso es la verdad. Y muchos se preguntan entonces, pastor, pero entonces, ¿cómo es que sufrió tentación? Si él no podía pecar, ¿por qué Satanás vino y lo tentó si él no podía pecar? Es que Jesús no sintió tentación al pecado. Jesús sintió tentación hacia la naturaleza humana, no naturaleza pecaminosa. Como ser humano, él no quería morir. Como ser humano, él no quería sufrir.
Por eso en Getsemaní oraba y decía, Padre, si fuera posible que pase esta copa, ¿no? Sin que yo la beba. ¿Qué estaba diciendo? No quiero morir. Estaba en su hora de agonía, de aflicción, de dolor. Entró en depresión, ¿sí o no? Entonces él sintió la carga humana, no pecaminosa. Por eso Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16 dice que él fue tentado en todo según que nuestra semejanza, o sea, como hombre, como ser humano, pero añade, y sin pecado. Entonces Jesús no fue tentado en cuanto al pecado, sino fue tentado en cuanto a su naturaleza humana. Por eso tuvo hambre y le dijo, si tienes hambre, di a esta piedra que se convierte en qué, en pan. Y claro que tenía hambre, ¿sí o no? Claro, entonces la tentación fue real o no. Fue real, pues. Pero no tentación al pecado, sino a su debilidad o limitación humana. ¿Ya? Y en esa debilidad humana, por supuesto, no quería sufrir. Y entonces, si él decidía no sufrir la cruz, estaba yendo en contra de la voluntad del Padre. Por eso al final dice, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Ok? Así que Jesús no podía pecar y aún así su tentación fue una tentación real. Así que tenemos ahí el aspecto de la tentación. Vamos a enumerar. Número uno, verdad soterológica. Verdad soterológica. ¿Qué queremos decir con esto? Que la doctrina de la impecabilidad de Cristo es necesaria para la salvación. O sea, es una doctrina fundamental. La no pecaminosidad de Cristo no nos sirve solamente de ejemplo. Es fundamental y necesaria para nuestra salvación. Si Cristo no hubiese sido el Cordero sin mancha, no podría haber asegurado la salvación de nadie. Y además tendría que haber necesitado un Salvador para él mismo, pues. Los múltiples pecados que Cristo cargó en la cruz requerían un sacrificio perfecto. Ese sacrificio debería ser hecho por uno que no tenía pecado. A ver, Mateo 3:15. Mateo 3:15, cuando Juan le pregunta por qué se bautiza, él dice, Jesús le respondió, permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. ¿Y a qué se refería Jesús con cumplir toda justicia? Bueno, se refería a la justicia máxima, la justicia que demanda Dios por el pecado. ¿Cómo se iba a cumplir la justicia de Dios? Con la muerte del Hijo. Así que Jesús, identificándose con el pecador, porque no había otra forma de que él muriese. Si Jesús no se identificaba con el pecador, no había razón para que él muera. No había, ya que él no tiene pecado. Así que la única manera de aceptar la muerte de Cristo en favor del pecador, ¿qué era? Que él se identifique con el pecador. Por eso se bautizó. Entonces dijo, deja porque así conviene que cumplamos toda justicia. Romanos 5:18. ¿No? Romanos 5:18. Así lo puedes leer hasta el verso 21. Dice, así que, como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, así también la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para la justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Habla de la entrega de Jesucristo. Pero para que él haga ese tipo de entrega, tiene que haber sido sumamente perfecto, sin nada de pecado, sin pecaminosidad. Luego, expiación perfecta, justamente vemos eso. Expiación perfecta. ¿Sí? Entonces, la no pecaminosidad de Cristo puede considerarse desde un punto de vista positivo y otro negativo. A ver, negativamente Cristo estaba completamente libre de cualquier transgresión. No quebrantó nada de lo establecido en la santa ley de Dios. Obedeció todo lo que Dios ordenó. A pesar de su no pecaminosidad, Cristo igualmente obedeció la ley judía, sometiéndose a la circuncisión, al bautismo y posiblemente hasta el sistema de sacrificios. Ahora, de manera positiva, positivamente Cristo estaba ansioso por obedecer la ley, estaba comprometido en cumplir la voluntad de su Padre. De Cristo se nos dice que lo consumía el celo por su casa o la casa de su Padre, por ejemplo en Juan 2:17, y que su comida era hacer la voluntad de su Padre, en Juan capítulo 4, verso 34. Juan 4:34.
Y luego tenemos la tentación. Una dificultad relacionada con la no pecaminosidad de Cristo está también relacionada con el versículo de Hebreos 4:15. Cuando dice, ¿no? Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Si Cristo fue tentado según nuestra semejanza, ¿cómo podría ser sin pecado? El problema se torna mayor aún cuando leemos Santiago 1:14-15, que dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Santiago nos describe un tipo de tentación que surge de los deseos pecaminosos que existen dentro de nuestro ser. Estos deseos ya son pecaminosos por naturaleza. Si Jesús fue tentado del mismo modo que nosotros somos tentados, esto parece estar sugiriendo que tenía deseos pecaminosos. Sin embargo, es precisamente hasta este asunto donde apunta el calificativo pero sin pecado del libro de Hebreos. O sea, él añade eso, ¿te das cuenta? Sin pecado. Jesús tenía deseos, pero no tenía ningún deseo pecaminoso. Cuando fue tentado por Satanás, el asalto vino del exterior, o sea, no vino de su interior. Fue entonces una tentación externa. En ese sentido, algunos dicen, pastor, pero la Biblia dice que Dios no puede ser tentado, pero luego dice que Jesús fue tentado, o en el Antiguo Testamento Dios dice, ya me habéis tentado varias veces. Lo que pasa es que tienes que entender dos tipos de tentación. Una es una tentación intrínseca, la que viene dentro de uno mismo, por la concupiscencia, y otra es la tentación que viene de afuera, por personas o agentes externos. Dios nunca es tentado intrínsecamente, en su carácter o en su naturaleza. No, Él no siente tentación. Él es tentado por fuera, por ejemplo, por Satanás, por los hombres. Ellos intentan tentar a Dios, ¿no? Por eso rebeldes contra Él. Pero Él no tiene pecaminosidad, así que internamente no siente nada de pecado. No siente las ganas de pecar, absolutamente. Y bueno, la obediencia. Fue la no pecaminosidad de Jesús lo que lo habilitó para hacer el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Sin embargo, nuestra salvación requiere dos aspectos para la redención. No solo fue necesario que Jesús fuese nuestro sustituto y que recibiera el castigo que merecían nuestros pecados. También tuvo que cumplir con toda la ley de Dios de manera perfecta para asegurar el mérito que nos era necesario. Ahora, tenemos un verso en Hebreos. El capítulo 7, verso 26. Que dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, puro, apartado de los pecadores y, ¿qué dice? Más sublime que los cielos. ¡Wow! Y ahí está. La impecabilidad de Cristo, pues le capacita, le habilita para que Él sea el precio, el pago, ¿no?, de nuestra redención. Ahora, hay un problema con Hebreos 5:8. No es un problema, pero algunos se crean un problema con esto. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces muchos dicen, pero acá pastor dice que Jesús aprendió la obediencia. Eso quiere decir que antes no era obediente, aprendió a ser obediente. Ay, Señor de los señores. ¿Cómo algunos entienden la Biblia, no? A ver, leamos el contexto inmediato. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Dice el verso que Jesús era desobediente antes? No. Cuando dice que aprendió la obediencia, se refiere a su posición humana. Porque él, en el estado eterno divino,
no tuvo ningún conflicto con la obediencia. Pero cuando Él se encarnó y asumió nuestra naturaleza, recuerda que su naturaleza humana le indicaba que no sufrir, no quería sufrir. Entonces, Él en su estado humano no quería padecer, no quería sufrir. Pero ¿qué dijo? Hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, Él ahí es donde aprende lo que es la obediencia, por así decirlo, en nuestros términos. Porque ahí tuvo un conflicto, no con el pecado, sino ¿con qué? Con su humanidad. Su humanidad rechazaba el sufrimiento, rechazaba la muerte, como cualquier ser humano. Si Él no hubiese tenido eso, no era ser humano, pues. Entonces, que Cristo tuviera ese temor a la muerte, ¿no? Ese rechazo al sufrimiento, justamente nos dice que era verdadero hombre. Pero eso no le limitó a obedecer la voluntad del Padre. Entonces, a eso se refiere con aprendió obediencia, a su aspecto humano. ¿Muy bien? Muy bien, amados hermanos, pueden entonces anotar también 1 de Pedro 3:18. Dice, porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecadores o por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea, el justo, mira, el justo es el inocente, el santo, por los pecadores. O sea, Cristo murió, pero no fue una muerte a causa del pecado suyo, sino el pecado de todos nosotros, como dice Isaías 53. Muy bien, amados, en la última página les he dejado ahí unas preguntitas para que puedan repasar toda la lección.